El Satorio tiene un preámbulo que lo va a hacer primero David Gómez, y luego lo va a continuar Enrique Vasconcelos. Se los dejo con ellos. Bien. Bien, muchísimas gracias, queridos amigos. Es un gusto. Bueno, nosotros hacemos parte del Instituto de Música Antigua de la Universidad Católica de Chile, Católica de Salta, en Argentina. Que pasa que hemos tenido un magnífico contacto con el equipo y el maestro Vasconcelos de Chile, y bueno, me traicionó la mente. Lo que queremos en este momento de la charla es contextualizar un poco el marco de cómo funciona el proceso que se viene dando con lo que tiene que ver con la investigación, y para ello quisiera tener entonces, como les contaba, lo que queremos es plantear la música antigua en América teniendo una mirada identitaria. Entonces, para ello, tenemos que presentar y conocer que ha existido un pasado paralelo entre la Europa y el continente nuestro, y que con la llegada de los conquistadores llegaron también una serie de expresiones artísticas que con el paso del tiempo tomaron su propia forma, su propio rumbo. Por ejemplo, en el caso de la música barroca europea, se desarrollan ideas en ese momento del Renacimiento, afectos, siguiendo criterios definidos por el Renacimiento. Ustedes saben que es en este periodo del Renacimiento que se empieza a tener una mirada hacia la retórica, hacia lenguas como el latín, como el griego, y el ser humano empieza a mirar ese pasado, y ese pasado tiene que ver también con las intenciones musicales, con los afectos que luego en el periodo del barroco van a aparecer teorías como la llamada teoría de los afectos, que tiene que ver con las sensaciones que se querían producir a través de un discurso musical. Sabemos de un buen número de tratados que develan el estudio de la música de los siglos XV y XVIII, me refiero a Europa. Pero resulta que paralelamente acá en la América también se escribieron textos dados como el Códice de Martínez Compañón, el Códice Suola, del cual tuvimos, de ambos códices tuvimos una excelente representación que se ha venido dando en el marco del festival, y también se guardaron archivos tanto aquí en el Perú, en Bolivia, Colombia, México y en algunos otros lugares. El arte en general, la música, la pintura, los oficios como la lutería, la talla en la madera, la orfebrería, también tuvieron manifestaciones que asimilaron las técnicas y desarrollaron ideas propias en cada región. Y con ello se permite evidenciar hoy, sin duda alguna, una riqueza invalorable en lugares fantásticos como los que estamos viviendo acá en esta zona, dignos de ser reconocidos y apreciados. A veces es muy fácil hablar sobre determinadas temáticas, pero una cosa es vivirlo al interior. Aquellos que hemos tenido la oportunidad, que la estamos teniendo en este momento, en este festival, gracias al maestro Iván Signaigo, pues eso adquiere un valor agregado muy importante, porque es entender in situ lo que ha sucedido a través del tiempo. Y es justamente que a pesar del paso de este tiempo,
aún se conservan importantes instrumentos que han sido restaurados poco a poco. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de uno de los órganos, que creo que es el de Andahuaylillas, y también hemos tenido la oportunidad de ver órganos como el de la catedral, que es algo imponente. Se encuentran de igual forma cantidad de joyas arquitectónicas, en las cuales hay instrumentos que están recobrando vida, como sucedió en el concierto en la catedral, donde pudimos escuchar la magnificencia de un instrumento del 1500. Entonces es realmente apasionante poder vivir este tipo de experiencias. Si miramos en retrospectiva, musicólogos, investigadores musicales, apasionados del arte e investigadores en general, han permitido abrir una puerta para que este maravilloso pasado sea visible y expuesto a todos nosotros para continuar ese proceso de conocimiento y también de goce, que es importante. Perdón, no quiere correr la siguiente imagen. Sí, hay un apoyo técnico aquí, un segundito, por favor. No sé, no quiere pasar. Mira, si estoy acá. ¿Qué procede? A veces el paso de la historia es un poco complejo. No va ni para adelante ni para atrás. No sé cómo me duele. Siguiente. Sí, gracias. Bueno, entonces, en el barroco las manifestaciones artísticas son protagonistas de la época en la cual se busca resaltar ideas compositivas, logrando así la emoción de los asistentes. Esta manera de pensar es totalmente transversal. No solo se evidencian las características musicales, sino también en los instrumentos en sí como obras de gran valor estético. Pues era lo que les comentaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con la teoría de los afectos y cómo hay un pensamiento en el cual el detalle hace parte importante del desarrollo de la construcción. Aquí, por ejemplo, vemos una hermosísima flauta barroca hecha de marfil. Entonces había una concepción en que la imagen también tenía que estar paralela a lo sonoro. Veamos si acá sigue funcionando. El ingenio y la creatividad de la mano de las técnicas adquiridas también ha dejado huella en las diferentes expresiones del arte en el mundo del continente americano. Hay diferentes instrumentos como los pinquillos, las tarcas, bajones, charangos, entre otros cordófonos, aerófonos y membranófonos. Son los resultantes del periodo de convivencia entre conquistadores y pueblos originarios. De hecho, hay mucho para discutir. Voy a citar un caso particular. Instrumentos como las flautas verticales, como las flautas dulces, llegan al continente traída por los diferentes conquistadores. Sin embargo, existen en la región ese mismo tipo de embocaduras que aparecen en ocarinas, por ejemplo, y luego surgen lo que hoy conocemos como pincuyos, tarcas. Entonces, cabría la pregunta: ¿en realidad estos instrumentos que acabo de describir son naturales de la región porque están en las ocarinas, o se asimilaron de esos instrumentos que llegaron en la conquista? Entonces hay mucho por
avanzar al respecto. Hay figuras que hacen posible que se en un solo sitio se posicione en textos una mirada de lo que pudo suceder en el pasado. Tal es el caso de Arnold Dolmetsch, que fue uno de los musicólogos más importantes. Luthier trabajó instrumentos, fue el creador de las primeras flautas dulces modernas, y él escribió un libro muy importante que permite que podamos hoy, a partir del siglo XX, empezar a mirar cómo la música, cómo la lutería, cómo el pensamiento de los compositores del pasado, pues tenían unas prácticas particulares. Es justamente lo que estoy evidenciando acá. Ese libro revitaliza la llamada música antigua, dando un nuevo oxígeno. Ahí tenemos una imagen justamente de Arnold y algunos miembros de su familia a comienzos del siglo XX en Inglaterra, y ellos son, digamos, las primeras personas que empiezan a tener una mirada más profunda para llegar a lo que hoy llamamos criterios históricos bien informados. Es justamente la familia Dolmetsch, tal vez, como les decía, una de las primeras en fomentar el estudio, la construcción y la interpretación de la música renacentista y barroca en las primeras décadas del siglo XX. Ahí vemos a Carl Dolmetsch indicando a sus hijos, a François, que es quien tiene la flauta dulce bajo, a Richard, a Jan y a Margarita. Es justamente Carl Dolmetsch, hijo, uno de los hijos de Arnold, que logra posicionar el caso de las flautas dulces. Sucede que hay instrumentos que van llegando en el tiempo y tal vez se va perdiendo la idea histórica de dónde viene. Fue este personaje quien catapultó a la flauta dulce, así como Andrés Segovia catapulta a la guitarra. Y como les decía, este libro que está aquí, que fue traducido en un trabajo conjunto que se realizó en la Universidad Católica de Salta, es la primera traducción realizada al español. Existe en chino, en japonés, en ruso, y no lo había en español. Entonces tuvimos la gran fortuna de tener el contacto durante muchos años con la familia, se dieron los derechos y se logró este trabajo que está a disposición de toda la comunidad, se encuentra como ebook, también se encuentra de forma física y ha sido editado por Ocasa, la editorial de la Universidad Católica de Salta. El libro se llama La interpretación de la música de los siglos XVII y XVIII. Ha tenido, la primera fue hecha en 1915, luego se hizo de nuevo en 1950 y algo, se repitió el libro. Ahora quiero plantear que, al igual que en Europa, el papel investigador en la región ha sido fundamental para que los textos manuscritos y todo el material realizado en este nuevo mundo tenga la luz necesaria para todos los que somos intérpretes, para todos los que son investigadores, historiadores, musicólogos, instituciones artísticas, puedan cultivar y conservar ese patrimonio identitario de una cultura viva. Por ejemplo, en la imagen vemos a Omar Morales, que es un gran investigador de archivos. Él ha logrado, digamos, poner a la luz pública la música que se encontraba en la Catedral de Puebla, la música que se encontraba en Guatemala, y son pilares constitutivos de todo esto que genera lo que hemos denominado una identidad americana. Aquí tenemos el caso de nuestro querido maestro Iván Signaigo, que aparece como un investigador, como uno de los también importantes investigadores que siguen siendo la columna vertebral en el reconocimiento de valores y la identidad artística y cultural, para que este saber trascienda fronteras y se pueda instaurar en el conocimiento de la sociedad.
realidad. Quiero destacar aquí en este punto que estos espacios brindados a todos nosotros, como lo es este festival, no solo es un espacio de apreciar algo que está en el pasado, supuestamente, es algo vivo y tiene un presente. Y todo ese presente, como el arte, como la música, tiene que abonarse, tiene que regarse como una planta. Y esa es la función de cada uno de nosotros, es la responsabilidad que tenemos. Y por ello es tan importante la presencia de personas que han hecho posible este trabajo y que a veces no lo visibilizamos, porque es muy fácil que nos llegue a la mano una fotocopia que diga Códice Sola, que diga manuscrito tal. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es eso? ¿Es cierto? ¿Sí o no? Y es gracias a todas estas personas que podemos entender, reconocer, apreciar, darle forma, visibilizar y proyectar para que esto sea un movimiento vivo. Aquí, por ejemplo, tenemos al padre Piotr Nauro, quien nos ha acompañado. Él es otro investigador importantísimo que tiene que ver con todo lo de los archivos de la Chiquitanía, donde también hay un festival que es de gran importancia en el continente. Y es a partir de estos minuciosos trabajos e investigaciones que han hecho estas personas que se puede revitalizar, contextualizando en sus lugares y estos momentos precisos de la historia. Así como el legado de una familia perdura en el tiempo, y me refiero al caso particular de la familia Dolmetsch, es responsabilidad de cada uno de nosotros continuar avanzando para que el arte vivo de la música se desarrolle con fluidez y criterios claros. Como intérpretes tenemos un placer enorme en hacer la música, pero tenemos que valorar la importancia de que esto es un diálogo y que se genera permanentemente el discurso que hacemos cuando estamos ante el público, porque es manifestar lo que queremos, lo que hemos aprendido, lo que deseamos, lo que vivimos, pero en ese proceso también estamos educando. Entonces es una responsabilidad. Y ahí es lo que les digo, la docencia es tal vez una de las herramientas que sirve para transmitir este legado y que ha llegado a nuestras manos, lo tenemos, pero también tenemos que ofrecerlo. El hilo conductor que se genera entre el conocimiento, la vida artística como intérprete y la pedagogía son tres pilares que deben ser equilibrados y fundamentados. El esfuerzo y la perseverancia son una constante para lograr metas claras que con nuestros desarrollos profesionales. Todos, absolutamente todos, somos actores y gestores en la construcción cultural. Compartir el maravilloso mundo de la música nos permite ser un eslabón más en la sólida cadena que nos genera valor a un legado que es de todos nosotros. Es decir, somos también transmisores. Entonces, para terminar, quiero decir que educar, construir, proyectar son los pilares para que el desarrollo de la música con una mirada histórica y arraigada continúe el camino con las generaciones venideras. Gracias. Quiero invitar al maestro Vasconcelos, que va a hablar un poco ya en particular del chico. Gracias.